¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy vamos a conversar con Santiago Hernández, quien es el director de la editorial Minerva, una joven editorial que apuesta por la belleza de los libros, apuesta por la belleza del lenguaje y por resignificar a los clásicos, que a lo mejor los conocemos por algunos títulos en específico, pero que también escribieron más y que dentro de esa escritura hubo cosas, hubo experiencias que los formaron y que después veríamos reflejadas en los grandes títulos que todos conocemos. Algo así nos encontramos con Minerva Editorial. Santi, bienvenido, ¿cómo estás? Qué alegría estar cerca, paliativo de la distancia, el Zoom, en esta ocasión comprobadísimo. Y bueno, pues maravilloso hablar de libros, ¿no? Entonces, pues bueno, Minerva es una editorial muy joven. Llevamos poco más de un año conformados, constituidos, como se diga, de la manera más formal, navegando en una. Ahora está sucediendo algo maravilloso, que es que antes sí era un mare magnum inmenso, y si algo ha provocado la pandemia, curiosamente, es que se siente cerca la mayoría de los proyectos, ¿no? Yo creo que también el fondo ha fungido de manera muy interesante en esa tesitura, ¿no? Es decir, nos hemos acercado mucho para escuchar con mucho mayor detenimiento qué es lo que está haciendo cada casa, cada barco, ¿no? Hacia dónde está marcando su ruta. Y pues bueno, como mencionabas, pues Minerva es un espacio que en este momento está enfocado en dos, qué maravilla, en dos aspectos, en dos territorios, que sería el ensayo con cierta lluvia, como diría el gran Litchi, y la gráfica, ¿no? Como un poco ese juego entre las dos. El ensayo raro porque pues es a través de los diarios de viaje, ¿no? De los cuadernos de viaje, que si Alfonso Reyes decía que el ensayo era como el centauro de la literatura, justo yo creo que el diario de viajes permite la cartografía, ¿no? Ahorita que estamos viendo ese trabajo impecable de Beto, como siempre, pues son libros que traen un mapa, ¿no? Quizá para perderse con mucho mayor ahínco. Y es muy curioso porque en los diarios de viaje pues suceden muchas cosas, ¿no? Está el ensayo, insisto, está la narrativa. Hay veces en las que pues, se ve novelado, se escucha novelado lo que narran los autores. En el caso de Shelley, ese libro que mostrabas, pues hay poesía, hay citas a Percy Shelley. Y también hay momentos en los que la adrenalina del día o de la noche, pues conjuga experimentos bastante peculiares de escritura, ¿no? Entonces, aunque estamos leyendo a Mary Shelley, no es Frankenstein, aunque estamos leyendo a Montaigne, no son los ensayos, ¿no? Entonces, son territorios íntimos, literalmente es un poco como lo que decía Piglia de la escritura automática del diario, ¿no? Donde no hay un proceso y un trabajo como el que sucede en la novela o, insisto, en los ensayos, en los essays de Montaigne. Entonces es una manera de viajar cerca de autores pues, celebrados como clásicos, canónicos, que forman parte de muchos cánones. Entonces, en ese sentido, creo que se empieza a dibujar una colección. ¿Por qué primero armar una editorial en, no sé, en el último año y medio, una editorial que apuesta por la belleza de los libros, cuando también hay un avance, digamos, hacia las plataformas y todo eso? Hay un rollo de querer la tipografía, ¿no? De querer la tinta. Claro, yo creo que ahí se encuentran dos escenarios maravillosos, que es, bueno, primero la tipografía es una, sí se podría decir que una bendición, una maravilla, que es una tipografía cortada por Gonzalo García Barcha, la tipografía Enrico, y de alguna manera nosotros pensamos la editorial como en dos bandas, y se refleja muy bien la colección Ínsula y en la colección Lápiz, es decir, una colección pensada, como decía Calazo, como si fueran las cuentas de un collar, es decir, un territorio muy, muy medido, un territorio muy acotado a un espacio muy definido, como lo son los diarios de viaje. Y luego inauguramos un espacio como Lápiz, que es, digamos, un fanzine que tiene, pues sí, estaría más cerca a un ejercicio como lo que representa Vientos del Pueblo, es decir, buscar que la lectura llegue a muchas más personas en un formato que pueda viajar con mucho mayor facilidad.
Y en un formato que como, o sea, creo que también lo está pidiendo mucha gente, ¿no? No en vano han crecido el número de lectores del fondo exponencialmente en un año. Sin embargo, la apuesta ahí es a través de contenidos gráficos transmitir una idea o un pensamiento, ¿no? Ahorita ya podemos conseguir en algunas librerías del fondo y sobre todo en la librería virtual que pues ya está haciendo también envíos gratuitos dentro de la Ciudad de México, arriba de 500 pesos. Maravilloso. Ya está este libro, Las Andanzas por Alemania e Italia de Mary Shelley. Entonces, cuéntanos un poquito qué hay ahí, qué sorpresas te encontraste. Y pues es maravilloso, insisto, porque no se trata de la prosa de Frankenstein, sino se trata de una mujer viajera, acompañante de un grupo en el que está su hijo, que encuentra en el viaje una manera de reflexionar sobre ella misma y sobre la situación de Europa. Es decir, se combina algo que puede ser muy ajeno y personal al mismo tiempo, como la política. Hay momentos sumamente políticos del libro, como la reflexión personal de narrar qué le pareció la comida o la merienda del día, ¿no? Y conforme va avanzando, lo que es maravilloso del diario de viaje y de la voz de Shelley en ese espacio como el diario. ¿Es una Shelley previa a Frankenstein o posterior? Es lo último que escribió Shelley, el diario, ¿no? Y eso, con eso justo, esa pregunta es justo maravillosa y nos la guardamos mucho y la atesoramos, porque Shelley empieza a hablar de dolores de cabeza a lo largo del viaje, que a la postre son el tumor que se la lleva del mundo, ¿no? Para terminar, Santi, ¿cuáles son los lectores para estos libros, muy rápidamente, y dónde podemos seguir el trabajo que está haciendo Minerva? Cualquier persona que tenga la inquietud de, pues sí, en este momento de viajar sin la necesidad de salir de casa. No me parece tampoco descabellado decirlo. Y afortunadamente el libro viaja a los libreros de todas las personas que lo quieran conseguir a través de la librería virtual del fondo. Insisto, si ese pedido se puede nutrir de muchas más editoriales independientes, de muchas más propuestas, aparte de que el envío se vuelve gratuito, creo que uno es un poco como cuando se entra a un museo y sobre todo de arte contemporáneo, ¿no? Es decir, se puede, no sé si entender, pero sí ver, o sea, acercar, observar más bien qué es lo que se está diciendo en este momento y cómo, ¿no? Y sacar pues muchísimas lecturas a partir de ello. Y pues bueno, las redes de la editorial son sencillas, @minerva_editorial, tanto en Twitter como en Instagram, y Minerva Editorial en Facebook, ¿no? Ahorita estamos justo haciendo un ejercicio de acercamiento con pues, muchísimas lectoras y lectores a través de nuestras redes sociales. Entonces, pues por ahí es un espacio en el que estamos teniendo un intercambio muy sabroso y bueno, pues este tipo de territorios como el que nos invitas, pues ayudan muchísimo. Así que yo te agradezco mucho, como siempre, tu consejo, la lectura que has hecho de nuestros libros, pues es... Amigos, pues muchísimas gracias. Gracias, Santi. Gracias a Minerva. Ya saben, acérquense a este libro, ¿no? A Las Andanzas por Alemania e Italia de Mary Shelley, que ya se puede conseguir en la librería virtual. Y sigan el trabajo de Minerva, porque pues no solamente es este libro, sino también está este. Y si además de conocer estos viajes, esta cartografía, esta especie de bisagras al universo de grandes escritores que ya hemos conocido o que estamos a punto de conocer, pues si también les interesa todavía más esa parte del fetichismo, del amor a los libros, pues sigan a Minerva en sus redes sociales, porque además tienen pues unas ediciones todavía más bonitas que estas, más presumibles en el librero. Entonces, pues muchísimas gracias, Ante, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Ezra.